Pandillero cuestiona a un repartidor de pizza y lo intimida pidiéndole su identificación cuando el muchacho entra a repartir pizza allí a la colonia donde él está. Esto es increíble. En otras noticias que tenemos es que tenemos el nombre de la designada presidencial por la Asamblea Legislativa para estar en funciones estos 6 meses que el presidente ha pedido licencia para estar fuera de funciones. Así es de que ya le tenemos el nombre. Gracias por estar siempre al pendiente de los videos. Gracias por esas suscripciones, por eso me gusta. Gracias por esas compartidas del video. Esto es algo muy bueno para nosotros. Esa es la ayuda más grande que usted nos está dando. Estamos a punto de llegar a la meta que tenemos este año, que es llegar a los 10.000 suscriptores. Ya solo faltan como 145. Entonces queremos llegar antes que se termine el año y por supuesto que llegaremos con su ayuda. Muchas gracias. Entonces comenzamos. Un sujeto, un pandillero. Llegó un repartidor de pizza a su colonia y como siempre la costumbre que ellos tienen, la costumbre es que ellos hacían lo que querían con la gente, la costumbre es que si llegaba cualquiera que andaba ganándose la vida de forma honrada, estos hasta mataban a esa persona si no la amedrentaban, si no la golpeaban y le decían que nunca más volviera a entrar ahí. Y como que si fuesen ellos autoridad o policía del gobierno, ellos pedían la identificación de las personas. El DUI pedían identificarse para saber de dónde era y qué andaba haciendo allí. Era increíble el régimen que se vivía en El Salvador. Muchos se quejan del régimen de excepción, pero los que se quejan en realidad son los pandilleros, los corruptos o familiares de pandilleros, porque para ellos es el régimen de excepción. Para las personas de bien, el régimen de excepción no significa nada. Significa nomás seguridad. Significa que todos podemos salir tranquilos afuera y estamos a salvo mientras los pandilleros huyen, porque para ellos es el régimen de excepción. Pero mire usted, vamos a ver el video aquí de este sujeto para que usted pueda verlo conmigo. ¿Crees que te enseñe el DUI? ¿Y por qué crees que te enseñe el DUI? ¿Ah? ¿Qué es marero vos? ¿Por qué? Simón, ¿qué pedo, eh? ¿Por qué me estás pidiendo el DUI? Para ver algo, ¿eh? ¿Ah? Para ver algo, ¿eh? Sí, para aquí te lo voy a dar. ¿Sabes que le puedo llamar a la policía? ¿Ah? Solo porque estás aquí ahorita, por eso. ¿Pero lo que por qué? Mira, te estoy grabando de loco. ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Ah? Ah, ya la regaste, dale, ya la regaste, viejo. Ah, aquí ando trabajando yo humildemente y aquí viene este bicho, ve, marero, ve. A quererme decir babosadas, ve. Esperamos que la policía lo detenga pronto, por supuesto. Estos son cobardes cuando están solos. Eso solo cuando estaban en montón era que eran valientes. Ahorita todavía ellos sienten que tienen alguna oportunidad y cuando, para no perder la costumbre, cuando alguien llega, se les antoja hacer lo mismo que hacían antes, que era ir y amedrentar a las personas. Pero si usted ve el momento que este muchacho empezó a grabarlo, al sentirse que sí estaba siendo grabado, quiso taparse la cara y salió huyendo. Qué bueno que los salvadoreños ya no tienen ese miedo igual que antes. Ahora el miedo es para ellos, no para los salvadoreños de bien, no para la gente honrada que está trabajando. Este sujeto, tenemos las imágenes y bueno, esperemos que la policía pronto dé con él. Esperemos traerle un video cuando este sujeto esté siendo esposado, llevado a las Bartolinas, llevado a la cárcel y siendo juzgado, porque esto ya no va a pasar ni con él ni con nadie. Esto ya no van a seguir y todavía no entienden. Estaban tan agarrados del poder, el poder de la extorsión, de robar y de amedrentar a los salvadoreños de bien, que se les es difícil dejarlo de hacer. Por eso a la primera oportunidad lo hacen por instinto, pero estos desgraciados ya no tienen más poder. Y bueno, también tenemos que el presidente Nayib Bukele ya anunció en los últimos anuncios que estuvo dando, que ha sido muchos, donde anunció la nueva clínica que se hizo en la isla Tasajera, que es una clínica preciosa, por cierto, con ambulancias aéreas, marítimas y terrestres. Es algo de primer nivel, de verdad, en una isla. Todo lo que estamos viviendo nosotros es algo increíble, nunca podíamos imaginarnos. Aún hasta las islas está llegando lo que es el desarrollo que ha provocado el presidente Nayib Bukele con sus políticas en El Salvador. Y bueno, también hizo otro anuncio el presidente, donde es el estadio que ya se empezó a construir. Justo ayer se puso la primera piedra y ya se comenzó a construir el estadio precioso, hermoso, para 52.000 personas. Entonces será un estadio de primer mundo, el más, tecnológicamente hablando, el más avanzado de todo Latinoamérica y el más grande de todo Centroamérica. Así de que el más moderno de todo Latinoamérica. Así de que es algo
muy, pero muy bueno. Y bueno, después se dio, o simultáneamente lo que estaban dando estos anuncios, también se dio lo que el presidente, bueno, tomó licencia ya por 6 meses para dedicarse a la campaña. Y bueno, por ley que también él lo hace, porque tiene que estar 6 meses fuera de funciones. Y bueno, ya la Asamblea Legislativa ya tiene un designado presidencial para que cumpla las funciones del presidente Nayib Bukele, y es el nombre Claudia Rodríguez, la designada presidencial, y que también ha sido secretaria privada del presidente Nayib Bukele. Así de que por el momento, por estos 6 meses, ella será la que esté al mando. Y bueno, el presidente Nayib Bukele estará en campaña y estará preparando todo para estar listo para hoy, el 4 de febrero, que el pueblo salvadoreño está listo y esperando con ansias para ir a votar y a darle el gane en primera vuelta al presidente, tal y como pasó la vez pasada. Y bueno, entonces todo está listo, todo está preparado para que el pueblo salvadoreño salga a votar. Todo está preparado para que se sigan las políticas del presidente Nayib Bukele. Todo está preparado para que estas alimañas, como ese pandillero que estaba amenazando a este trabajador honesto, ya no vuelvan. Porque si vuelve los mismos de siempre, los anteriores, los corruptos, bueno, lo que van a hacer es liberar aún a los que ya están presos y poner al país en un verdadero caos y que empiece a correr sangre inocente de nuevo. Pero nosotros, los salvadoreños, no lo permitiremos. Muchas gracias por estar con nosotros hasta el final. Gracias por suscribirse. Gracias por esos me gusta y por compartir. Estamos de regreso en un próximo video. Muchas gracias.